El concierto del sábado 9, el próximo sábado, es un concierto lírico que, como vos decías, es poco común o casi que no existe acá. Si bien hay actividad musical, pero es más que nada folclórica, rock, así que tenemos una propuesta nueva. Así que vamos a estar con dos cantantes, dos sopranos, cantantes líricas, una de la ciudad de Rafaela, Eliana Bertinetti, y una soprano de la ciudad de Santo Tomé, María Gabriela Aguirre Molina, acompañados los tres por el pianista Franco Brocci de la ciudad de Santa Fe. Bien. ¿Son sopranos, son tenores? Las dos chicas son sopranos y yo soy tenor. Sos tenor. Bien. ¿Cómo surge la idea un poco de este concierto? En realidad, la idea es salir un. En principio, el concierto está organizado por Fundación Acentus. Y la idea, a partir de la fundación, es salir un poco de la ciudad de Santa Fe, que es donde se concentra más la actividad, que tampoco es mucha, pero es donde se concentra mayormente, y empezar a difundirla en otras ciudades del interior, como ser acá, ahora, o en San Jerónimo, Esperanza, donde justamente no hay mucha actividad. No hay mucha actividad, ¿por qué? ¿Porque no hay un público masivo que guste de esa música? Es todo un tema. A la mayoría de la gente, en principio, le resulta lejano un poco, porque puede ser por falta de entendimiento que no, o porque no conocen, Claro, más que nada. claro. Así que siempre lo que tratamos es eso, de buscar nuevos públicos, de que la gente sepa que no es solo para entendidos de la música, que toda la gente puede ir a un concierto lírico, a escuchar fragmentos de ópera, de musicales. Seguro. ¿La mayoría de las obras están en un idioma ajeno al nuestro? Sí, la mayoría de las obras están en otros idiomas, porque en realidad la ópera está mayormente o en francés o en italiano. De todas maneras, en el programa que vamos a ofrecer el sábado, también hay obras en español que pertenecen a zarzuelas, que son como óperas, pero en español. Aparte de eso, también cada obra va a tener una presentación para que la gente entienda de qué Comprenda. se trata. Bien. Tampoco es que vamos a cantar así nomás y la gente no entiende nada. Cada obra tiene su presentación para que la gente tenga el contexto y de todas maneras, como va a haber pequeñas escenas, por más que la letra no se entienda, se termina entendiendo la escena, digamos, lo que pasa. Claro, está muy bien. Es un desafío, imagino, para vos, como cantante de música lírica, hacer una presentación así con otros artistas, pares tuyos en tu ciudad. Sí, es incertidumbre más que nada. No saber cómo la gente lo va a recibir, si va a ir o no va a ir, esperamos que sí. Varios estuvieron preguntando, pero sí, la idea es eso, que la gente empiece a conocer, después decida si le gusta o no, Claro. pero en principio tiene que ir y conocer. Los costos son populares para ingresar. Sí, las entradas están. Tiene un costo de 300 pesos para socios y 400 para no socios, que no es un precio tan elevado. Y bueno, en la sala estuvimos haciendo un ensayo ya el sábado que pasó y tiene una acústica muy linda, es muy linda la sala, amplia, así que no se lo pueden perder. Bien, hay capacidad para más de 300 personas, Sí. 400 personas, no sé cuántos, pero digo, para que estén cómodamente sentadas. Sí. De todas maneras, si a alguien le interesa ir, puede reservar en la biblioteca el lugar. Si bien las entradas se compran en puerta igual, después, no hay entradas anticipadas, pero por las dudas, si quieren reservar el lugar, lo pueden hacer comunicándose con la biblioteca. Bien, qué interesante desafío. Yo me preguntaba, ¿Qué nos pasa con esa música? ¿Por qué la consideramos ciertamente hasta selecta desde algún lugar? No sé, ¿te gusta la música? ¿Te gusta el rock, el folclore, la música tropical?
lo que fuere, pero es como que no, tampoco se muestra demasiado esa música. Entonces, al no haber vidrieras para mostrarla, para escucharla, para comprenderla, para que alguien nos enseñe, es como que la vamos dejando allí a un costadito. Sí, exactamente. Bueno, por un lado está la parte histórica, que en principio era un género, cuando nació, era un género Sí, para esta elitista, sociedad. elitista, absolutamente. Y bueno, por otro lado también es el lugar, porque si vos vas a Europa, por ejemplo, hay ciertos países que lo lírico está mucho más presente. Incluso en los conciertos líricos nuestros de acá, cantamos canciones populares alemanas que pertenecen más o menos al repertorio lírico, o sea que Claro. para ellos es algo más común, más de su folclore. También nosotros tenemos otro tipo de música. Bien. Bueno, la cita está para el sábado 9. Sábado 9, 21 horas, Cine Teatro Rivadavia, frente a la plaza. Así que para todo el que quiera ir, el concierto durará más o menos 1 hora y cuarto. Así que nada, eso. El que quiera ir, los esperamos directamente 21 horas.